Hola, hola queridos televidentes de Canal Cartagena y bueno, hoy les traigo una noticia espectacular para todos esos amantes del museo, ya que el santuario San Pedro Claver abrió sus puertas al público después de largos 8 meses. Aquí me encuentro con Linda Suret, que ella es la coordinadora del santuario. Linda, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, nos encontramos muy bien, muy complacidos de por fin abrir nuestras puertas pues a nuestro público, a nuestra gente cartagenera. Después de 8 meses de cierre, 8 meses pues de mucha lucha como sector del museo, pues estar de nuevo como aquí con los públicos, comunicando, compartiendo pues con ellos toda la historia que el santuario tiene que contar. Linda, ¿cuáles son, un parte de tranquilidad para todos los cartageneros, y no solo los cartageneros, sino para toda Colombia y todos los turistas que quieran venir al santuario? ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que se están tomando en este momento? Bueno, lo primero que yo quiero decirles es que de pronto visitar los museos es uno de los espacios donde con mayor seguridad se puede visitar, porque nosotros tenemos un protocolo de bioseguridad aprobado por el DADIS. Las medidas de bioseguridad pues son sencillas, pero es bueno cumplirlas, porque no solamente nos cuidamos a nosotros, sino que cuidamos a los demás. Entonces, obviamente el uso de la mascarilla. Tenemos higiene de calzado, higiene de manos, tenemos también pues todo el tema del manejo de la sana distancia también y pues nada, de resto es como disfrutar, ¿no? Volver y disfrutar este espacio. Bueno, ¿qué pueden ver? ¿Quiénes pueden acceder al museo, al santuario San Pedro Claver? ¿Hay que hacer, cómo sería este proceso para venir? ¿Hay que pedir reserva o puede venir todo el mundo? ¿Cómo sería? Bueno, mira. Es para todos y para todas. Hay quienes quieran pueden hacer reserva porque pueden ingresar a la página web del Santuario de San Pedro Claver, www.sanpedroclaver.co, y ahí pueden comprar su tiquete y pueden planear su visita. Vienen con su tiquete ya comprado e ingresan. Pero también pueden ingresar aquí a nuestro santuario dentro del horario de 3 de la tarde a 7 de la noche y allí pueden ingresar y pueden comprar su ticket aquí y hacer pues el proceso de bioseguridad y disfrutar del espacio. Los que nunca han venido al santuario San Pedro Claver, ¿qué podrán observar, qué podrán ver en este santuario? Bueno, nosotros hemos en estos 8 meses hemos reflexionado sobre nuestros públicos y hemos visto que los cartageneros y las cartageneras no conocían muy bien este espacio. ¿Y qué pueden encontrar aquí? Aquí pueden encontrar un testigo de la historia de la ciudad. Son 400 años que tiene este lugar y que tiene unos valores patrimoniales impresionantes, no solamente como edificio, como colección, sino también el legado de San Pedro Claver, que nos invita y nos invita justo en estos momentos donde más se necesita a la compasión por el otro. Entonces, se pueden encontrar con un espacio lleno de cultura, lleno de entretenimiento, pero también lleno de compasión y lleno de hermandad. Bueno, la misa ya se está haciendo presencial, los que vengan al santuario además tienen la oportunidad de asistir a la misa que está aquí al lado de nosotras. Sí, sí, exactamente, pueden asistir a las misas presenciales que están de viernes a domingo, se pueden inscribir también a través pues de nuestra página web, ahí está pues nuestro formulario de inscripción, la misa sí es inscripción previa por los temas del aforo que se están manejando dentro de la iglesia. Pero ingresen a nuestras redes sociales y ahí está toda la información para que puedan hacer el ingreso a la misa de viernes a domingo. Bueno, y no queda más sino invitarlos, señoras y señores, a que vengan, que le pierdan el miedo al santuario San Pedro Claver y que disfruten en familia este hermoso museo y todo lo que tiene para ofrecerles a ustedes en conocimiento.